Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Vanis MC y los invito y las invito a que se suscriban a este canal. También les dejo la segunda parte del capítulo 3 de la quinta temporada de Chiquititas. Me gustaría que me dejen en los comentarios si quieren que siga reaccionando. A lo que voy, ¿todavía estamos a tiempo para saltar de este barco? O quizás no hace falta saltar. Por ahí podemos, qué sé yo, seguir en el barco hasta ver una isla bonita y... La isla bonita... Sorry, estoy muy quemada, vengo editando mucho, tengo muchas ideas, tengo que grabar muchas cosas, vienen otros videos. Ahora tengo que editar el video de Floricienta. Ah, no me cuentes tu vida, bueno, no importa. En fin, los dejo con el video. Si papá nos entra en el granero, nos va a castigar. Pero si papá está trabajando, no se va a dar cuenta, venía. ¿Por qué los van a castigar porque entren al granero? Tampoco que se fueron a 3 kilómetros a la redonda. No, están al lado. ¡Chicas! ¿Qué pasa, Fresa? Y Florencia, casi me matas de susto. Bueno, perdón, vine a hacer esta comida. No, perdón, me chupo huevo, che. A ver, no me pagan lo suficiente como para todo esto. Tipo, estoy desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche acá, ¿entendés? Ay, bueno, no me cuentes tu vida. O sea, ¿sabés que no tengo vida? ¿Sabés lo que es vivir en esta casa? No puedo ni dormir porque me tengo que levantar a las 6 de la mañana y acostarme a las 12 de la noche. No tengo vida y solo tengo 16 años. Bonita, ¿por qué no vas? No quiero ir con papá. Pero mira que el señor Juan se va a enojar si no venís, ¿eh? Ni se va a dar cuenta que no estoy en la mesa si yo no le intereso. Juanita. Juanita Lovers. ¡Hola, Floppy! ¡Hola! Ok, a Florencia le gusta Mariano. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué fue eso, Flor? Cálmate. Bueno, ¿quién soy yo para hablar? La que se pone nerviosa cuando tiene que pagarle a un chico lindo y le da cualquier billetes de cualquier cosa, tipo... Así que yo no puedo hablar. ¡Epa, qué linda que estás hoy! Mariano, ¿vos también? ¡Ey, banco esta pareja! ¿Papá está? Sí, vino a almorzar con ustedes y con la señora Pía. ¿Cómo se le pasa la timidez a Flor cuando habla con María? Entonces te tengo que pedir un favor. ¿Qué? Ya vimos que en el auto había una persona al lado, porque parecía una mujer. Ya sabemos que está trayendo una mujer a la casa, que supongo que es la chica. No sé cómo ella no lo vio, porque el auto vino de frente y se veían que habían dos personas. Pero bueno, vení acá. Vení. Vení, vamos. Mirá. Vas a tener que esconder una cosa en tu cuarto. Una cosa, un ser humano. Ella es Marina, ella es Floppy. Hola. ¿Me vas a tener que esperar un ratito en el cuarto de la mucama? Pobre Flor. Hasta que papá se vaya nomás, porque no me deja traer a nadie hasta que no levante las notas. ¿Sí? Un ratito. ¡Ay, Floppy! ¿Te acompañas, Floppy? Gracias. ¿Cómo vas a hacer para esconder a una chica sin que entre por la puerta? ¿Qué compraron en el centro? ¿Compraron fiambre? Sí, de todo. Queso, mortadela, salame, de todo. ¿Y jamón? ¿Compraron jamón? A ver, enano, yo te voy a decir una cosa. Hace 2 días vos estabas en la calle. Agradecí que tenías un techo y comida. ¿Qué es eso de...? ¿Compraron jamón? Porque si no hay jamón, yo me voy a la mierda. Son todos en la... ¡Mucha mayonesa! Che, me están dando mucha hambre. Ahora quiero comer un sándwich. Soy vegetariana, pero ahora tengo hambre. Ahora quiero un sándwich. Va a quedar como que el abuelo secuestró al nieto de la señora esa. Tranqui, vas a ver qué vale. ¿Por qué están los tres ahora? O vos te vas, o él se va, que alguien se vaya. Me pone muy incómoda esta situación. ¿Se dieron cuenta que combinan con él? En este canal vemos casas y hablamos sobre diseño, así que si yo me pongo a ver el diseño de las casas o de cosas, discúlpenme, pero tengo muchos videos de esos. De hecho, vayan a ver el video de la casa de Regina George, de Mean Girls, que está muy copado. Pero me causa que la ropa, tanto de la sirvienta como de la chica, como los pantalones del chico, combinan con el papel tapiz, los marcos, las cortinas y el tapizado del sillón. Florencia, Juanita no volvió del colegio. No, señor, no la vi. ¿No estás viendo a la chica que está detrás de la espalda? Tampoco es que la mina es un espagueti. Tipo, además tiene rulos y los rulos sobresalen por la cara de... O sea, está la mina acá en el centro y los rulos por afuera rubios. O sea, ¿no te das cuenta? Bueno, si la ves, decir que la estamos esperando para comer. Sí, señor. Ah, la está viendo. Okay. ¿Vos quién sos? Yo soy Bridget. Tiene cara de Bridget. Ella es una amiga. Vino a buscar unas cosas, se va. Está bien, pero sabes que no me gusta que reciba visitas en el trabajo. Ok, ¿no está viendo a Mariano que está también delante de sus ojos? Señor,
Te prometo que nunca más volverá a pasar. ¿Y por qué no le preguntas? ¿Y vos qué haces acá? ¿Qué haces vos con la sirvienta y una amiga de la sirvienta en el cuarto solos? Tipo, es raro esto. Nada, solamente estaba descansando mis piernas. Arre. ¿Qué carácter tiene este tipo? ¡Esa es mi flor! Encima la besás delante de la otra. Tipo, Dios, ya está, hagan algo. ¡No puedo creer! ¿Por qué gritas así? ¿Qué pasa? ¡Tiene una cama al lado de la mía! Sí, es para ti. Oh, ok. ¿Va a compartir habitación con Candela? Pobre Candela. Entonces la infumable empieza a decir, ay, pero bueno, pero que se vaya a dormir a la cocina, que no me joda, no sé qué. Bueno, y el papá dice, no me rompa la pelota, va a dormir acá. Y pía. Te prometo que voy a hablar con tu papá para que tu prima se vaya de casa. Ay, Dios, son tal palo, tal astilla. ¿Estás segura que vos no sos la mamá biológica? Porque la verdad que son muy parecidas. Tipo, salió con el carácter igualito a Natalia. Baby, ¿qué es eso? Con la comida, no. Qué oportuna, ¿no? Esa caña justo tirada ahí delante de los pies de él. ¡No me pegues, no me pegues, no me pegues! Juanita, ¿qué haces ahí? Mami, yo no te quise asustar. Andate, no quiero hablar con vos. ¿Qué hago? ¡Tenemos al intruso! ¡Oh! Esa parejita son muy tiernas. ¡Pará, no te vayas! ¡Espera! ¡Suélteme! ¡No pines, tirá! ¡No te callás! Ay, que me robó el libro. Sí, lo agarramos con las manos en el fiambre. Lo agarramos con las manos en el fiambre. Buena. Che, esa estuvo buena. Bien. Cuando a veces digo, che, guionistas, qué mierda les pasa. Ahora digo, bien, me gusta. Malo testigo. ¿Para qué testigo? Si ellos vieron lo que hizo. Pero yo quería que venga el juez y que el abogado la jurar sobre la vista. Cortale, mira, eso es en las películas, ¿no? Objeción. ¿Por qué no comemos sanguchitos y nos dejamos de romper las pelotas? Oh, me gusta esa idea. Sí, vamos a comer sanguchitos. Sí, sí, mejor, sí, bla, bla. Y María, no, pero yo quería jurar sobre una Biblia. Bueno, sigamos. ¿Qué le vamos a hacer? Ya sé, juntamos hormigas coloradas y se las ponemos en el pantalón. ¡Qué buena idea! Juntamos hormigas coloradas y se las ponemos en el pantalón. Y luego nos quedamos comiendo sanguchitos de jamón y queso mientras vemos cómo las hormigas coloradas le comen el culito. ¿Qué? ¡Esa idea es horrible! Sí. Un momentito. Vamos a ver. ¿Y si antes de juntar las hormigas me cuentan por qué este chico merece un castigo? Sí, abuelo, corte esto porque no va para más. Se quiso comer todo el fiambre que teníamos para el almuerzo. ¡Caramba! Pero yo sé que vos ya conseguiste el libro de nuevo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué romper la...? Venga, te voy a dar 5 sándwiches más. Y ustedes no van a comer un carajo, se van a la mierda, pero bueno. Entonces el abuelo les dice, ¿y ustedes qué hubieran hecho si hubieran encontrado tanto fiambre como el que encontró él? Y sí, bueno, sí, lo hubiera comido. Cuestión que hacen las paces, comen sándwichitos y se van a trabajar a la granja. Uy, uy, uy. ¿Estás bien? No te asustes. Quería que te acercaras nada más. Creo que si seguías fingiendo que te dolía algo, te levantabas y le decías, sí, estoy bien. Wow, eres muy bonita. ¿Qué? Sí, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Tiago. Mejor conocido como Tiago. Perdón, estoy atontado con tu belleza. ¿Qué? ¿Quieres ir a comer unos sándwiches? Tengo un poco de jamón. Espera, ¿qué quieres? ¿Volverte a burlar de mí? No, yo no me burlo. Es verdad, si ni siquiera se burló. Quería decirte una cosa nada más. ¿Qué cosa? Bueno, que a lo mejor te pareces un patito feo. ¿Conoces ese cuento? ¿El que el patito se cree un monstruo? ¿Qué? Dios, ¿cómo le vas a decir? Bueno, ¿viste que vos decías que eras horrible? Mira, yo no creo que sea así. Yo creo que vos sos un patito feo. Pero date la con... ¡Oh, qué sobra, pita! ¡No cagar! Pero escúchame, ¿sabes por qué eso es el patito feo? Porque por ahí todo el mundo te ve feo. Todo el mundo. Pero para mí, sos como un cisne. ¿Entendés? Todo el mundo te ve fea, pero yo no. ¡Ey! ¿Por qué te vas? ¡No te vayas! Sí, lo conozco. Muy bien. Sé que no tiene malas intenciones, pero... ¿Qué pasa? No, nada. La pibita, el subito... Omae wa mou shindeiru. ¿Nani? Nada, que esta pelotuda. Le dije que era un patito feo y se enojó. Pero no se le puede decir un halago a nadie hoy en día. ¿Vamos a comer? Sí, no, la de ahí enfrente. Está trastornada. La vecina de ahí enfrente es mi nieta. ¿Qué le hiciste vos? No, yo no le hice nada. Dijiste patito feo. Que me parece que le hizo algo fue el padre. Bueno. ¿Lo qué es lo que le hizo el padre?
Sí, los cuernos creo que es la peor parte. Todo lo que tenés es muy lindo. Esa alfombra ahí no me gusta, pero saben que no me gustan las alfombras. Y si no lo saben es porque no vieron ningún video mío de casa. Como que no sé, que le dé más vida a Juan, que la haga más funcional, más vivida. Sí, pero no... ¿Estás de acuerdo entonces? ¡Perfecto! ¡Entren! Y ya tenía todos los decoradores esperándolo afuera. Al family, porque yo estuve pensando en alguna. ¿A qué? Al family, dijo. Y mientras yo pensaba qué carajo es el family, aparentemente es este sillón, el sillón grande, Juan dice, mira, ¿sabes qué? Mira, hacé lo que vos quieras, ¿sí? Yo ahora vuelvo. Si no vengo, empezá sin mí, ¿dale? Pero vos le dijiste a Juanita que yo la esperaba acá. Sí, pero igual no hubo forma de sacarla a su cuarto. Entonces... no tendré más remedio que hacer lo que menos quisiera en el mundo. ¡Lo que menos quisiera en el mundo! Ponía salsa y se ponía a bailar. ¡Entrar a la casa de mi hijo! ¿Tanto quilombo para eso? Usted debe ser el jardinero. Usted debe ser el jardinero. Y vos debés ser la... Perdón, soy Joaquín. Es el encargado del granero. ¡Más respeto! Ahora, si me permite, yo tengo que subir porque me espera un trabajito arriba. ¿Por qué no le dice que es el padre de él? Estoy hablando de la decoración de acá. ¿Qué dijiste? Juan, no me tengas miedo. Seguramente lo que está pasando es que la decoración de ese lugar la hizo la ex mujer. Entonces, como ella quiere sacar toda la decoración, él no quiere porque son los recuerdos de su pasado y no sabemos todavía qué le pasó a la mujer que antes era su mujer, ¿no? Porque supongo que se murió, porque si tuvo 7 hijos, con alguien los tuvo, ¿no? Llegó la novia de Chucky. ¿Estás llorando? No, estoy regando las plantas con los ojos. Si yo fuera esta nena, sí que estaría. Porque el papá no la quiere. Porque ella es fea. Y a mí me dijo que yo soy linda. Vos sos fea, pendeja del orto. Andá a chupar un limón, no me lo... Acabo esta canción, cerco por esta línea. Nace este asalto, brócoli. Perdón, me recaliento. ¿Por qué le dice? ¿Por qué todo el mundo le dice fea a la nena? Tipo, Dios, ¿qué mierda les pasa? Es una nena. Yo tengo muchas. ¿Sabes qué me dijo mi nuevo papá Juan? Que yo le dije que siempre le hubiese gustado tener. Mentira, eso no te lo dijo nadie, ni siquiera te lo dijo tu mamá. Mirá si te lo va a decir Juan, pero... Acabo esta canción, sé cómo le salía, nace casando, brócoli. ¿Quién sos? Natalia, tráeme un vaso de agua. Y anda a traértelo vos. En una caja muy grande, que se llama... heladera. ¡Maleducado! Si supieras quién soy, pendeja, soy el dueño de todo esto. El único que vale la pena, el único adulto que vale la pena en esta casa de la abuela. ¿No que mi papá ya se fue? Sí, se acaba de... No, ¿sí? Bueno, vamos. ¿Más usa tu cuarto? Estuve tentada como 2 minutos por esa cara. Dios, Dios, es muy buena, me encanta. ¿Querés unirte? ¿Qué? ¡No! Entonces no rompa las pelotas. ¿Cómo se me ve? ¿Cómo se me ve acá? Oh. Horrible, espantoso. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Cómo se ve ahora? ¿Cómo así se lo ve lindo a mi abuelito querido? Claro, porque ellos nos muestran lo que nosotros queremos mirar. Ay, pobrecita. Oh, pero qué casualidad. Vos sabés que eso de patito feo siempre me hace acordar a vos. Entonces el abuelo le dice, pero ¿no te acordás que al final del libro... el patito feo era el patito más lindo de todos los patitos? Y de hecho, en realidad era un cisne, no era un pato. Pero bueno, no importa, ¿te acordás de eso? Y empieza una canción. Cuac, 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 cuac. Le juro que es así la canción. Tengo muchas cosas para decir y ninguna buena. Porque es como... el padre nunca le dijo que era fea. El padre nunca le dijo nada. O sea, ¿de dónde carajo sacó todo eso? Pero bueno, en fin, sigamos. Bueno, eso fue lo que el chico le quiso explicar, pero se expresó muy mal y hizo una pausa demasiado larga. Tendría que haber empezado por el final, como diciendo, al final del patito feo, él es el más lindo de todos. Por eso me haces acordar del patito feo. No decir, sos el patito feo. Silencio. ¿Por qué? Y cuando dijiste por qué, ya la nena estaba en Hong Kong. ¿Eso qué es? Una mesita del cuello. Ay, dije eso, que está en la mesita de luz. ¡No lo tires! Sí, ¡No lo tires! Que se le cae la cabeza a... bueno, acaba de llegar un auto, así que se le va a caer la tierra en la cabeza a Candela. ¿En serio que estás contenta de venir acá, Candela?
Sí, en serio, ya me había acostumbrado. Ustedes saben que Candela no quería saberla, ¿sí? Lo está haciendo por ustedes. Así que cierren. Sorry, primita, se me cayó. Sobrinos de Juan. No, somos testigos de Jehová. La semana pasada vino un testigo de Jehová y yo no lo dejaba ir. Me escapó cuando fui a la cocina a traer más limonada. Bueno, vos debes de ser Candela, vos Facundo y vos Osana. Alias, la cuatro ojos. Se hagas caso, te están haciendo un chiste. Eso no es un chiste, es bullying, señora. No confundamos el bullying con un chiste, ¿sí? Empecemos a marcar lo que es bullying como bullying. ¿Ah, bien lo que tengo la placa de los 100.000? Arre. La dibujé ya que no llegó más a los 100.000, así que la dibujé y va a estar ahí hasta tener la verdadera. Yo soy la Pía, la novia de su... ¿Por qué no la saludas a Candela? ¿Qué tiene que ver que seas la novia de tío o la prima de la reina de Inglaterra? La novia de su tío. ¿Qué? Tengo tierra, sí, ya sé. Esa chica está súper limpia para que le haya caído tierra. Tipo, no tiene un gramo de tierra. Pobre prima. No sé por qué creo que acaba de haber un romance de primos. Pero es que se están tirando onda, digo, ¿qué onda acá? Y llega Juan a saludarlos con mucha felicidad, pero nota que Candela no aparece. Dale, dale. ¿Qué te pasó? El tarado. Tarado de tu puto hijo me tiró tierra a la cara. Ay, para. La cara del tipo como... Tu madre quiere que bajes a saludar a tus primos. No tengo ganas. Elsa, quiero que me consigas un espejito igual a este. ¿Qué haces con el espejito de Juanita, la p***? Soltarlo. ¿Quién es ella? Una tarada. Ella no es ninguna tarada. Ella es Natalia. ¿Qué le gritás a Osana? Recién llega, pobrecita. ¿Esa ropa te la compraste o te la regalaron? Ay, mirá, cállate, Natalia. Vos no te compraste nada. Tenés 5 años, así que a vos también te compraron las cosas. No seas per... Susana. Dame mi espejito. Elsa, decide que me lo dé. No te lo doy nada porque se lo doy a ella. ¿Y cuando Juanita le iba a decir dónde consiguió ese espejo y por qué era tan especial, Lu tiene una brillante idea? No mientas, Juanita. Si lo compraste en los artesanos. ¿Dónde queda eso? Te quiero, Lu. Te quiero. Es un lugar muy lejos. No creo que tengan ganas de ir. Voy a ir con el chofer. Decímelo. No se puede en auto. Hay que ir caminando. No importa. Elsa, da igual. Mira que te Ay, ¿por qué eran tan idiotas? Es obvio que es mentira. Bueno, dale. Decime dónde es. Bueno, tengo mapitas si y puedes llegar. ¿Por qué confían tanto en ellos ahora, de repente? Tipo, les puso mierda en la valija. Elsa, peiname, así salimos. Muy bien. Dios. Vamos a caballito. Ese es el camino al cementerio. Ya lo sé. No sé quién es viejo. ¿Sí? Podemos ver el momento exacto en que Candela está caminando y de repente está Mariano y hace esto. ¡Pum! ¡Ah! ¡Ay, me chocaste! ¡No! ¡Vos lo chocaste! Es más, caminaste en zigzag para chocártelo. Fuiste directo a su hombro. Entonces Mariano y Candela se empiezan a tirar onda indirectamente mientras sigue la chica esta, la rubia que está ahí, ¿no? Y después viene el señor Juan y dice, Florencia, ¿qué hace tu amiga todavía acá? Que todavía no se fue, por favor, ¿la puedes echar a la mierda? Y Candela dice, che, no la trates mal, ¿qué te pasa? Y Juan la mira como, che, ¿qué te pasa a vos? Si quiero mandar a la mierda a mis empleados, los mando a la mierda, ¿escuchaste? Anda a cambiarte. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Ah, que quieren decirme cómo manejar la casa y acá el que manda soy yo. ¿Qué te dijeron? Nada, que no le grite a la empleada. Y si yo le quiero gritar a la empleada, yo le grito a la empleada. ¿Qué me viene a decir? ¿Que la trate con respeto y educación? Ni en pedo. Tengo miedo de que Candela me traiga problemas. Se ve que no es una chica fácil. Por eso me encanta que Candela se exprese así. Y bueno, qué sé yo, si está bien, está mal, no sé, qué sé yo, quién soy yo. Bueno, sí, ¿qué vas a hacer con eso? Si vas a estar con nosotros, te vas a cortar el pelo. Eso, podés juntar piojos. Tiago, vos también tenés el pelo largo. ¿Qué mierda importa que tenga el pelo largo? Déjenlo en paz. ¿Qué dijo Juan? Que no lo moleste, así que no lo moleste. Aparte, le quieren cortar el pelo con una tijera de podarlo. Le van a cortar la cabeza, tipo. ¡Bajate de ahí, pibe! ¡Dale, si sos hombre, bajá! ¿Qué son esos comentarios? ¡No me caes! ¿Qué? ¿Ahí terminó? ¿Qué? ¿Se rompió una rama? ¿Qué? ¿Se va a caer del árbol? ¿Qué? En fin. Déjenme en los comentarios si les gustaría que sigamos con esto. ¿Quieren que abandonemos el barco y nos unamos a otro barco? Están a tiempo, estamos a tiempo todavía. Vamos por el tercero recién. Así que sin más, espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse si no están suscriptos o suscriptas, que me ayudan un montón a que mi canal siga creciendo. Y además pueden activar la campanita para que YouTube les diga, Vani subió video.
Y ahora sí, sin más, nos vemos en un próximo video.